aprender una nueva sílaba? ¡Ajá, ajá! ¡Muy bien! Hoy vamos a conocer cómo suena la letra C cuando la unimos con las vocales E, I. La letra C junto a las vocales E, I suena C. ¡Sí! C como la palabra cebra. Sí como la palabra ciencia. C. ¡Sí! ¿Puedes repetirlo? ¡Ajá, ajá! ¡C! ¡Sí! Ahora que ya sabemos cómo suena la letra C con las vocales E, I, vamos a intentar leer estas palabras. ¿Cuál sílaba se forma si unimos las letras C, E, R? ¡Ser! ¿Cómo suena la letra C junto a la vocal A? ¡Ca! Si unimos las letras C, I, S. ¡Sis! ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra N con la vocal E? ¡Ne! ¿Cuál palabra se formó? ¡Cisne! 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 Letras M, U, R. ¡Mur! ¿Cómo suenan las letras C, I, E juntas? ¡Sie! ¿Cómo suena la letra L con la vocal A? ¡La! ¿Cómo suena la letra G con la vocal O? ¡Go! ¿Cuál palabra se formó? ¡Mur, sie, la, go! ¡Murciélago! ¡Murciélago! ¡Excelente! ¡Lo hiciste muy bien, monosílabo! ¿Qué te parece si hacemos un último reto? Vamos a tratar de leer tres oraciones. Recuerda, la C con la E suena C. La C con la I suena sí. ¡Ajá, ajá! ¡Comencemos! ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra C con la vocal E? ¡C! ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra C con la vocal I? ¡Sí! ¿Cuál sílaba se forma si unimos las letras L, I, A? ¡Nia! ¡Bien! ¿Cuáles palabras se formaron? Intenta leer las palabras que faltan para terminar la oración. Va al cine. Va al cine. Va al cine. ¿Qué dice la oración? Cecilia va al cine. Cecilia va al cine. Cecilia va al cine. Perfecto. Para descubrir, ¿qué dice? El cielo es azul. El cielo es azul. El cielo es azul. ¡Excelente! Cocinero come cerezas. El cocinero come cerezas. ¡El cocinero come cerezas! ¡Lo lograste! ¡Felicitaciones! ¿Ves qué fácil es leer? ¡Ya conoces las sílabas! ¿Sí? ¡Sí! Ahora vamos a cantar una canción, Nicola Cavernícola, para que cante con nosotros. ¡Ajá, ajá!